Buena gente, hoy abrí el juego y resulta que hay actualizaciones. F, pero bueno, no tan F diría yo porque nos encontramos con varias cositas interesantes que a los jugadores nuevos nos pueden beneficiar, pero bastante. Si vos empezaste hace poquito o dejaste el juego y regresá, man, que bueno, hay pequeños cambios que te van a venir bastante bien, se agradecen para aquellas personas que recién empiezan. También tenemos nuevo pack de inicio para Salva al Mundo. Y está muy bueno, pero muy bueno. Pero también tenemos información del estado de la base y muchas cosas más que, bueno, más que este video va a ser bastante cortito, pero completito. No más preámbulos, así que empezamos. Como decía recién al inicio del video, abrí el juego, nos encontramos con cosas nuevas, como muy nuevas. Va, en realidad, ya esta opción ya estaba, esta de sin completar o completar, o en realidad rellenar. Para aquellas personas que tengan el idioma así en latino, es un reemplazo, digámosle, de público o privado. ¿Se acuerdan cuando teníamos el grupo en público en privado? Bueno, ahí lo teníamos ahí arriba. Bueno, eso es un reemplazo. Así que bueno, de todos modos, esto me va dando de a poco, de a poco me está dando la razón, ya que bueno, muchos me trataron de locos cuando anuncié este video que estoy mostrando hace, bueno, hace como 4 meses, a ver el cambio de interfaz, el juego. Y bueno, lentamente estamos teniendo más cambios y bueno, bienvenido sea Epic. Pero bueno, vamos a la actualidad. Y según el estado de la base, nos dice que hubo cambios en el libro de colección. Así que bueno, vamos al estado de la base, vamos a ver qué onda. Hemos actualizado el libro de colección para que resulte más sencillo conseguir héroes y esquemas y armas mediante investigación y reclutamiento. Esto es lo que yo decía para las personas nuevas que le vienen re bien, para aquellas que recién empiezan y necesitan armas, pero muy potente, muy potente. Nos va a pedir un requisito más sencillo todavía, que es el lujo. Y va, igual ahora se los voy a leer. Salvo los héroes míticos, todos los objetos de paquete de carta de llama se pueden conseguir ahora con flujo legendario. ¿Sí? Sigue siendo necesario un cupón de héroe para conseguir héroes míticos de llamas de evento. Los objetos que se pueden conseguir en la tienda con oro pueden investigarse por cupones, ¿sí? Si solo están disponibles en rareza mítica o legendaria, si no, mediante flujo también. Los objetos conseguidos en misiones, ¿sí? Los objetos conseguidos en misiones pueden investigarse por cupones si solo están disponibles en rareza mítica o legendaria. Si no, mediante también flujo. Los objetos del paquete de inicio o del paquete de fundadores, los héroes de cumpleaños y las armas míticas son los únicos objetos que no están disponibles, ¿sí? Que no están disponibles en investigación y reclutamiento. Además de los cambios de investigación de reclutamiento, hemos revisado las descripciones de origen de cada elemento que, bueno, para asegurarnos que están actualizadas y hemos hecho algunas correcciones menores de organización y nomenclatura. Gente, les confieso algo, luego de leer todo esto, menos mal que no subí el video que tenía planeado de cómo usar los cupones de investigaciones, ya que iba a quedar como medio desactualizado, bastante inútil. Igual lo voy a subir, porque tengo bastantes videos ya ahí como mentalizado, medio agendado para subir. Pero lo voy a subir, obvio, actualizado, ¿sí? Bueno, continuamos. Tenemos también la semana 4. Sí, la semana 4 de juego de guerra embrujado. Bueno, esto nos irá robando salud, así que tenés que encontrar y desactivar el estadito ese que, bueno, que nos va sacando vida. Y también la semana 5 de juego de guerra de invasión, que bueno, nos caerá un platillo volador en la base para molestarlo un poquito. Así que bueno, derribalo y listo, problema solucionado. También tenemos el 15 de febrero en la tienda de eventos a Sara anti-arrumacos. Es una ninja, bueno, también luego. También tenemos a Halcón Galante disponible el 22 de febrero. Es un soldado. Y bueno, en el mismo día tenemos un esquema de arma llamada Canción de Amor disponible el 22 también de febrero. Recordad que si querés saber todos los héroes y todas las armas que vamos a tener hasta fines de marzo, tenés el video en el canal. Y bueno, te lo dejo abajo en la descripción de este video para que, bueno, que estés más informado de todo. Así que ahora continuamos con las correcciones de errores. ¿Sí? Se han incluido diversas correcciones de errores en la actualización 23.40, como las siguientes: que se han corregido un error que provoca que el esquema del tercer riel no causara daño en ocasiones. Aviso.
Creemos que hemos resuelto el problema, dice. Pero seguid informándonos si el error persiste. O sea, que no están seguros, pero bueno, por lo menos algo es algo. Se han corregido los siguientes errores en el bioma de colinas otoliales. Cofre de tormentas flotante. What the fuck? Correcciones adicionales de terreno. Se han realizado mejoras para reducir tirones de Salva el Mundo en PlayStation 4 y Xbox One. Yo juego en PC y también tengo tirones, pero... tirones horribles. Bueno, F por lo de PC. Aviso, el proceso de corrección sigue en marcha. De modo que seguiremos realizando mejoras en futuro. Bueno, espero que sigan mejorando bastante las correcciones esas. Porque de rendimiento, porque es... ¡buah! Es horrible, loco, la experiencia. Horrible. Espero que, bueno, mejoren lo más pronto posible eso. Bueno, ahora si viene lo mejor para mí. El paquete que vendrá en la tienda es de Ned. Si te parece familiar, es porque, bueno, cuántas veces los... entregamos el botín a este superviviente. Me parece que este paquete está bastante bueno. En más, ya mismo me estoy pensando en cambiarme la skin de mi homúnculo del canal por esta, que bueno, representa bastante bien el juego. Es un personaje que lo veremos siempre, pero siempre en la partida. Luego subiremos un video dedicado de este paquete, así que quiero decir que bueno, que si estaba sin subir video en la semana pasada porque estaba enfermo, sí, y ahora está bueno, ya estoy bien, estaba mal de la garganta, en más tengo un poco la voz gruesa, para bueno, para que no vuelva a pasar dejaré videos preparados, ya que tengo un montón de videos para subir que son guapísimos, de temas guapísimos, de temas zarpados e interesantes para ver, así que bueno, seguí apoyando este canal, que se vienen cosas buenas. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Gracias también a todos los que comentan. Que bueno, todo lo que comentan también. Que wow, me dicen. Gracias a vos que subí de poder. Que gracias a vos estoy aprendiendo mucho. Esas cosas le agradezco un montón. Esas cosas me ponen re bien. Y bueno, gracias también por los comentarios. Que bueno, que son re positivos. Y los negativos también. ¿Por qué no? Y bueno, también gracias también a los que dejan su like, muy agradecidos. Nos estamos viendo también en la próxima, en el próximo video, chicos. Así que bueno, voy a ver si subo dos videos más. Así que un saludito, gente, y me voy.